Gracias por sintonizarnos nuevamente. Somos Campus TV, el programa de la Universidad de El Salvador. Hoy hablaremos sobre los productos hortifrutícolas. Conoceremos un proyecto que tiene la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra universidad en este campo. Pero antes, el resumen informativo de la semana. Las autoridades de la Universidad de El Salvador recibieron la visita de la embajadora de El Salvador en la República Federativa de Rusia, doctora Claudia Canjura de Centeno, quien presentó las opciones de cooperación en el área académica existentes en la nación. Por otra parte, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador inauguró el diplomado Formulación, Gestión y Monitoreo de Proyectos de Inversión Social para el Desarrollo, dirigido a jóvenes becarios. El diplomado cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y está organizado en tres módulos. Y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura desarrolló el segundo foro denominado ¿Hasta cuándo se podrá mantener la sostenibilidad fiscal en El Salvador? El rector de la UES manifestó que el foro es para el debate y la discusión de temas trascendentales para la vida nacional. Y dos nuevos murales elaborados por estudiantes y docentes de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador presentaron las autoridades de la institución. Los murales comenzaron a trabajarse desde principios del año. En su elaboración participaron unos 75 alumnos. Uno de los murales hace alusión a los acontecimientos ocurridos el 30 de julio de 1975 y este a las raíces indígenas salvadoreñas. Continuamos con la información. Luego de una reunión entre el viceministro de Educación y la vicerrectora académica de la UES, Ana María Glover de Alvarado, se iniciará un proceso para reforzar la preparación de estudiantes que se someterán a la PAES. En este contexto también se conoció la experiencia exitosa que la Universidad de El Salvador tuvo al impartir el curso en línea para estudiantes que se sometieron a la PAES el año pasado. La Comisión de Realidad Nacional y Comunicaciones de la Asamblea General Universitaria presentó el libro del economista Salvador Arias. Este libro hace una reseña histórica de la deuda pública durante los 23 años de funcionamiento del sistema neoliberal en El Salvador, entre otros capítulos que giran alrededor del tema de la deuda. Y luego de estas informaciones pasamos al reportaje sobre los productos hortifrutícolas. Las verduras son hortalizas cuya parte comestible son los órganos verdes de la planta, como los tallos y las hojas. Las frutas, por su parte, son el conjunto de frutos comestibles que se obtienen de las plantas cultivadas o silvestres, pero a diferencia de otros alimentos vegetales como las hortalizas y cereales, las frutas poseen un sabor y aroma intenso y presentan unas propiedades nutritivas diferentes. Por ello, la fruta suele tomarse como postre fresco o cocido. Ambos forman parte de la alimentación diaria. Desde el momento que se recolectan las frutas y verduras, estas presentan un deterioro natural que, de no tener un buen almacenamiento, pueden llegar a perderse. Es por esta razón que las micro y pequeñas empresas crean otra forma de cómo consumir y conservar las frutas y verduras por un mayor tiempo, deleitando el paladar con estos nuevos productos. Entre los derivados de esta creación se encuentran las mieles, jaleas, mermeladas y encurtidos, que son preparados de forma natural, de modo que la fruta o verdura ya deshecha contenga un mismo sabor, aroma y calidad a través de un método de cocción y refrigeración para su mantenimiento casero. De este modo nacen los productos hortofrutícolas, es decir, un derivado de la producción de frutas y hortalizas. Si usted es una de las personas que desea estar en forma, cuidar su apariencia y prevenir el cáncer, úlcera y granos, le presentamos una alternativa, el pepino. Así como otras hortalizas, por ser rico en vitaminas, le ayuda a la limpieza interna del organismo. El pepino se da anualmente, es una planta herbácea muy ramificada y de base leñosa, fruto ovoide con o sin semillas. Su nombre científico es Cucumis sativa, de la familia de las cucurbitáceas, a la que pertenecen frutas frescas y verduras, y su origen procede de la India. Este fruto tiene una alta resistencia a temperaturas elevadas. Para algunas personas, el pepino es un alimento difícilmente digerible y hasta vomitivo, y son la sal y el vinagre los que provocan esta reacción. Además, pierde todo su valor nutritivo, aunque para mayor beneficio lo mejor es consumirlo tal cual se saca de la planta.
Vea usted la composición química comprobada del pepino: agua, calcio, calorías, grasa, proteínas, magnesio. También contiene hierro, hidratos de carbono, fibra, potasio, fósforo, niacina, aceites naturales y las vitaminas A, C, B2 y B6. Todo esto equivale a la contribución del cuidado externo de la piel, suavizando y refrescando cuando va perdiendo hidratación debido a las agresiones ambientales, cuando la piel ha sufrido exposición prolongada al sol, como la dermatitis o quemaduras no solares. Previene el acné y contribuye a disolver pecas. Para todo lo anterior y más, conozca su preparación. Para desintoxicarse el organismo hay que tomar un licuado de un pepino de este tamaño durante una semana al menos, o cuando el cuerpo decida que ya no lo necesita, porque él mismo tiene efectos laxantes. Si se lo toman para desintoxicar, van a eliminarse ácido úrico, exceso de agua y residuos fecales del organismo. Si quieren utilizarlo como cosmético, van a preparar una crema facial utilizando un pepino de este tamaño o de tamaño mediano, a la cual ustedes le van a agregar 2 cucharadas de crema de leche batida, 2 cucharadas de aceite de oliva y 2 cucharadas de miel de abeja. Esta crema es de lo mejor que existe para tratamiento de la piel. Otra forma de utilizar el pepino es a nivel de rodaja. La rodaja se utiliza para aliviar el cansancio de los ojos, eliminar las bolsas, las ojeras, el enrojecimiento provocado por ciertos problemas, como también para disminuir los urzuelos. El pepino es una buena opción como parte de tratamientos y limpieza del cutis. Aporta nutrientes que muy fácilmente y sin reacciones secundarias se puede aplicar. Además, es un excelente desinflamante y relajante para los ojos. Siempre y para prevenir alergias, la mejor forma de saberlo es que lo haga en la muñeca del brazo antes de aplicarlo al rostro. Así como es beneficioso, puede también ser perjudicial, especialmente si no se tiene cuidado con su limpieza. El pepino puede ser fácilmente contaminado en ensalada y en curtidos no es muy recomendable, ya que la sal y el vinagre penetran por las células del pepino y lo hacen muy pesado para el estómago. El repollo es una hortaliza comestible. Pertenece a la familia de las crucíferas, cuyo nombre científico es Brassica oleracea barcapitata. La forma más recomendable de comer el repollo, sobre todo cuando se quiere obtener mayores beneficios, es en forma cruda, finamente picado o en jugo. Al cocer, se pierden muchas vitaminas y minerales. Tiene dentro de sus elementos magnesio, azufre, calcio, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, los cuales todos son elementos importantes para el organismo, principalmente pues el azufre, ¿verdad?, que es bueno para mantener tersa la piel y para las articulaciones. También contiene fibra, potasio y es bajo en sodio. Sus hojas poseen clorofila. Este elemento es básico en la planta para la absorción de la energía solar, ya que se acumula en ella en forma de proteínas y azúcares. Mediante este proceso, el repollo obtiene la capacidad de oxigenar, nutrir y fortalecer el sistema circulatorio y los intestinos. Bueno, entre los usos tradicionales que se hacen del repollo, además de los alimenticios que ya todos conocemos, tiene también propiedades medicinales. Dentro de ellas podemos mencionar los aspectos para movilizar el contenido intestinal, porque es rico en fibra. También se utiliza para las curaciones de llagas varicosas. Se ponen las hojas bien lavaditas sobre la parte que tiene la llaga, se envuelve con tela fina y se cambian al menos 3 veces al día. También da muy buenos resultados para problemas de vías respiratorias, colocando las hojas frescas bien lavadas sobre el pecho y sobre la espalda, que la gente las mantenga ahí su rato, ¿verdad?, para liberar la flema que se contenida en los bronquios. Esas son dentro de algunos de los aspectos curacionales, digamos, que se le dan como propiedades al repollo.
El jugo de repollo es excelente para estabilizar el estómago en caso de indigestión y estreñimiento. Un vaso de este jugo se toma por 4 o 5 días. La mezcla de azufre y cloro que se encuentran en el repollo provocan la limpieza intensiva de la membrana mucosa del estómago y los intestinos. También es un antiácido natural, por lo que si usted padece de acidez estomacal o úlcera gástrica, le recomendamos el jugo de una papa grande y 3 hojas de repollo. Se trituran o se licúan y se toma inmediatamente para que no se oxide. Tomar un vaso en ayunas por 3 semanas. Consumir el jugo en ayunas es capaz de contribuir al proceso de cicatrización de nuestro cuerpo y además a eliminar las lombrices intestinales. Dentro de los cuidados que debemos de tener a la hora de consumir el repollo son los siguientes. Primero, lavar el repollo en salmuera, que no es más que agua con sal, donde se coloca pues el repollo picado. Igual, si ustedes lo van a utilizar como relleno, pasar las hojas enteras a través de ese preparado. Luego, cuando ya está a nivel de curtido, hay que cuidar que no se mantenga al aire libre, de que no lo toquemos mucho con las manos, porque igual se contamina. Esos son dentro de los aspectos, digamos, de manejo cotidiano, ¿verdad?, del repollo. Luego, igual, el repollo tiene un alto contenido de yodo, por lo cual también debemos de tener cuidado, porque hay personas que les provoca severas flatulencias y esas personas no deben de comer demasiado. Y por otro lado, también ese yodo puede provocar problemas a nivel de tiroides. Entonces no hay que irse a los extremos, ni comer mucho ni dejar de comerlo, ¿verdad? Solo tener los cuidados respectivos. El repollo en curtidos no otorga ningún beneficio al organismo. Recuerde que el consumo de hortalizas, en especial las herbáceas, pueden actuar como preventivo en tumores cancerosos debido al contenido de caroteno, que funciona como antioxidante. Está contraindicado para las personas con problemas de insuficiencia renal porque aumenta la cantidad de orina. Productos hortofrutícolas, digamos, son todos aquellos productos elaborados a base de frutas y hortalizas que han sufrido una modificación que puede ir, digamos, desde un corte hasta lo que es la elaboración de un producto ya procesado. Es un producto derivado ya sea de las hortalizas o de las frutas, ¿verdad? Más bien un producto de origen vegetal. El producto, digamos, hortofrutícola ya es, digamos, no la zanahoria así como se cosecha, ¿no?, sino que ya cuando ha sufrido alguna transformación. Por ejemplo, hacer esta zanahoria encurtida, por ejemplo, pero es cuando ya ha sufrido una transformación. La necesidad de disponer de los productos hortofrutícolas durante todo el año ha llevado desde antiguo al agricultor a desarrollar una serie de transformaciones o procesos para conseguir un mayor periodo de utilización de estos. Cuando uno no puede prolongar esta situación por mucho tiempo, de tal manera que sea consumible por las personas, es que aparecen los procesos de conservación que vienen a modificar esta situación, que prolonguen su disponibilidad para el consumo humano por más largo tiempo. Hay algunos métodos, técnicas muy sencillos que a nivel casero, a nivel de hogar, se pueden desarrollar a nivel de comunidad, como por ejemplo para las frutas, todo lo que son las mermeladas, los néctares, los deshidratados. En cuanto a las hortalizas, los encurtidos. El deterioro natural de estas frutas y hortalizas se inicia desde el momento en que estos son recolectados, por lo que de no utilizar alguna forma de protección para evitarlo, llevará hasta la pérdida del producto para el consumo en un corto periodo de tiempo. Me encuentro en el Centro Experimental de Comalapa de la Universidad de El Salvador, ubicado en el Departamento de La Paz. Y precisamente aquí existe una planta en la cual se elaboran productos hortofrutícolas. Y hoy estaremos hablando con personas que son aprendices en este tipo de productos.
Me encuentro con la señora María Erlinda Álvarez, la cual nos comentará un poquito sobre el proceso del encurtido. Estamos aquí pues en un taller de encurtidos, preparando, pues haciendo los preparativos para llevarlo a cabo. Pues ahorita pues estamos hirviendo aquí pues el agua para las verduras y para esterilizar los botes, para que todo quede pues bien procesado, ¿verdad? Y que todo quede también higiénico. Aquí estamos elaborando con cebolla, coliflor, repollo, zanahoria solamente, ¿verdad? Las verduras se pican al gusto del consumidor, entonces se cortan como queramos, en cuadritos o larguitas, como sea. Don Ramón, coméntanos un poco sobre la experiencia que he tenido en este proyecto. Bueno, mira, la experiencia en realidad es bastante grande porque la forma de preservar pues un encurtido es lo que nosotros no sabemos. Vaya, ahora bien, con esta experiencia que hemos tenido, pues vea, ya sabemos cómo mantenerlo durante cierto tiempo, pues, un curtido bastante higiénico y comestible. Pues. Para mí pues ha sido una gran satisfacción venir a aprender cada día más y espero ponerlo en práctica y de ser posible invitar a mis vecinos para que vean cómo se trabaja y puedan aprender a defender su vida. Ahorita estamos ya realizando, ya tenemos las verduras partidas. Para irlas a hervir unos segundos y después vamos a llenarlas con el vinagre en los botes para ya tenerlos listos. Después los vamos a sellar en los botes con el agua hirviendo para que quede ya selladito. Primera vez que he venido a aprender, no sé, todo el procedimiento que lleva. Han dado un tipo de explicación y vamos a ver cómo queda. El ingeniero Saúl González enseña a participantes voluntarios a preparar un sabroso encurtido con productos hortofrutícolas a través del proyecto denominado Desarrollo de las Capacidades Técnico-Científicas impulsado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador. El encurtido es uno de los métodos de conservación de productos hortofrutícolas que se practican en la industria alimentaria. ¿Quiere aprender a preparar este sabroso encurtido y alargar la vida de sus hortalizas y vegetales? El ingeniero Saúl González nos brinda los sencillos pasos. El proyecto Hortifrutícola de la Facultad de Agronomía es nada más una de las capacitaciones que brindan no solo a estudiantes, sino también a diferentes sectores de la comunidad. Le invitamos a que visite su página web, aparece en la pantalla, y a que también nos agregue a las redes sociales que también están en su pantalla. Nos vemos la próxima semana, siempre por este canal.
hacia la libertad por la cultura.